estén muy bien. Bienvenidos a otro video, bienvenidos a otro vlog, porque el video anterior fue el de la compra, pero ya este es un vlog. Y bueno, me vengo con estas pintas porque llegué hace ratico del trabajo y me metí a bañar. Son como alrededor de las 4 y algo. Y bueno, Nick me dejó acá y se fue a buscar a Tilly a su casa, ¿no? Para poderlo traer, que esté acá. Generalmente cuando lo vamos a buscar después del trabajo, él se queda aquí como hasta las 6 y media, 7. Y ya es, entre esas horas la pasa buscando a su mamá. Pero bueno, hoy es lunes. Tenía ya tiempito que no hacía vlog desde que fuimos a Michigan, ¿no? A la cabaña, que la pasamos súper bien. De verdad que nos encantó. Yo le pregunto a Nick, ¿a ti te gustó tu regalo? Porque si yo les cuento, lo que pasa es que yo no les conté, pero yo esa cabaña la alquilé el 2 de diciembre, imagínense ustedes, del año pasado, y Nick cumplió año el 20 de enero. Entonces eso era algo que yo planeé con mucho tiempo de antelación, es algo en lo que yo me dediqué a buscar, algo, o sea, para nuestro gusto, así que fue algo que planeé con mucho cariño y me alegro que lo haya disfrutado y que le haya gustado, ¿no? Porque esa era la idea principalmente. Pero bueno, ¿qué les cuento, no? Bueno, varias cositas que he estado haciendo, aparte de trabajar, ya ustedes saben, ¿no? Pero les quiero mostrar, básicamente, el nuevo mueble que puse en el baño, porque hice el cambio que más quería hacer en el baño desde hacía ya tiempito, así que se los voy a mostrar. Ya van a ver. Acá, como pueden ver, está este mueble, que este era el que tenía encima de mi poseta, ¿no? Acá está. ¿Y por qué lo tengo acá? Porque Nick me dijo que le va a decir a TJ para que lo desarme, porque no podemos poner esto así entero ahí en los contenedores de basura. Hay que desarmarlos, ¿no? Entonces, como esto sí se desarma, miren, viene con así con los tornillitos, pues lo que tienes que darle esto y que empiece a desarmar. Ya ustedes saben, buscando la manera de que el niño haga otra cosa, ¿no? No solo es las computadoras, los videojuegos. Y como él anda con el cuento de que quiere ser ingeniero, y Dios diga amén y todos los ángeles digan amén y así sea, que sea un ingeniero, pues bueno, qué mejor forma de comenzar su carrera que desarmando el mueble. Eso fue idea del papá, les cuento que fue idea del papá, porque yo lo iba a tirar a sí mismo. Y me dijo, no, vamos a dejar que Tilla lo haga. Entonces, bueno, lo que hay, obviamente, Nick se va a tener que poner y enseñarle, ¿no? Más o menos. Pero que tenga la idea que es como un rompecabezas, básicamente, porque lo que va es aflojar todo. Entonces, ese es el mueble. Ahora les voy a mostrar el mueble que compré. Y les comentaré, por supuesto, donde lo compré, y si lo consigo les voy a poner el link en la cajita de información. Que por cierto, el link a la cabaña en Michigan, desde el primer video, son dos videos de la cabaña en Michigan. Desde el primer video, el link de la cabaña, que es un Airbnb, está en la cajita de información. Si lo quieren ver, si quieren ver la cabaña, eso yo lo dejo ahí, así que cualquier duda que tengan, lo pueden buscar en la cajita de información. Y si no está ahí, me pueden escribir que yo con mucho gusto les respondo. Yo no soy odiosa, no se preocupen. Yo les respondo. Siempre y cuando pues pueda conseguir el link, que yo realmente consigo todos los links. Yo, lo que a mí me digan, yo lo busco y yo lo consigo. Y si no lo consigo exactamente, algo muy parecido, ¿no? Entonces, bueno, ya, les voy a mostrar el nuevo mueble del baño, que estoy demasiado feliz. ¡Tarán! Ya yo sé, no es para tanto, no es para tanto. Pero yo estoy muy feliz con el mueble, porque déjenme decirle, a pesar de que eso está ahí así, a mí me gustaría comprarme unas cesticas, ¿no? Pero como apenas lo pusimos hace dos días, yo pues traté de meter todo ahí como pude, como me era posible, como pudiera, iba a decir, o como me fuera posible. Y, pero básicamente sí me gustaría ordenarlo de mejor manera, con unas cesticas más bonitas, ¿no? Porque realmente a mí me gustaría que no se vieran los productos. Que esa fue la principal razón por la que quería que fuera con puerticas. Hay unos, chicas, que vienen con unas puertas enteras, o sea, que no tienen esto. Estos así, estos espacios que sin puerta, pues. Pero bueno, son más caros
y no era, no andamos en eso ahorita, en gastar tanto. Entonces, bueno, conseguí este que se acomodaba a mi presupuesto, a mi gusto, simple, sencillo. Y de igual forma agarra bastante. O sea, miren todo lo que metí yo ahí. Que esta realmente era la razón por la que ya yo quería algo con puertas, porque yo soy consciente de que tengo mucha cosa. Yo soy consciente de todo eso, pero también les digo que todo esto yo lo utilizo. Parece una locura, aunque ustedes no me crean, pero todo está usado aquí. Pa' ver, no. Lo único nuevo aquí que yo tengo es este tinte, este champú, estas toallas sanitarias y esa crema que está allá. De resto, todo lo que está acá, todo lo que está acá, todo está usado. Entonces yo utilizo mis productos. Pero yo no quería que ya se vieran porque me dan como angustia. Y más que angustia, me parece. Ay, déjame ponerme mejor así que me vean con la luz de frente. Me parece que se veía como muy desordenado, muy desprolijo. Entonces quería eso, ¿no? Recogerlo. De igual forma, lo que les digo. Espero poder comprarme unas cesticas para que se vean aún más bonito, porque me parece que sí recogió todo perfectamente. Ahora, lo único es que la neverita no la puedo poner allí. No la puedo poner allí y me molesta un poco. Entonces estoy pensando a ver si la pongo en el cuarto porque no me gusta ahí encima del lavamanos donde está. No me gusta. Pero vamos a ver cómo hago, cómo me las ingenio, porque ya yo les creo que les había dicho que este año quiero pues ingeniar cositas aquí en la casa que tenía pendiente de hacer y que no había hecho. Entonces, esa es la idea. Pero mírenme, se dan cuenta, la tuve que poner allí. Entonces, como que ya tengo el, que por cierto, esto me lo regaló Nick en Navidad, es el Waterpik para limpiarte los dientes. Entonces, ya tengo esto y es como mucha cosa ya. Entonces no me gusta. Pero sí, voy a comprarme una cestica para que eso se vea mucho mejor, ¿verdad? Y aquí adentro realmente no siento que necesite cesticas porque realmente, como está tapado, no me importa. No me importa. Lo que me importa es como que más lo que se ve. Pero por ahora está así. Otra de las cosas que tengo para contarles es que desde hace 2 semanas comencé a usar lentes de contacto. A ver, todavía uso mis lentes de ver, los lentes pues normales, pero me había hecho una consulta para hacerme lentes de contacto. Pero yo estaba así como que, ¿será que sí? ¿Será que no? Vamos a ver cómo me va, porque la última vez que yo utilicé lentes de contacto fue hace 10 años, sí, hace 10 años, y fueron lentes de color. Y yo era fatal para ponérmelos, para sacármelo, era horrible, era horrible. Entonces, aquí cuando tú te los vas a hacer, ellos te ofrecen unas clases, ¿no? Para enseñarte a cómo ponértelos, cómo quitártelos, cómo cuidarlos, cómo limpiarlos. Total que, como Nick utiliza eso todos los días, yo dije, no, ya yo esta vez no voy a necesitar eso. Yo con Nick tengo mi maestro perfecto. Y así mismo fue, no agarré la clase, pero que sepan que es una opción que ellos dan. Entonces, ¿cuál es mi idea con los lentes de contacto? Porque realmente no es que los pretenda usar todos los días y no los uso todos los días. Así que yo creo que me van a durar. Pero ahorita los que estoy usando son una muestra que ellos me dieron, que se supone que tengo que usar por 1 mes para ver cómo mi ojo se adapta, si a mi ojo le van bien, si cómo lo siento, básicamente, porque son diferentes marcas. Entonces, esta marca que estoy usando ahorita me la dieron por 1 mes. Dentro de 1 mes ellos me van a llamar y pues veremos si yo quiero comprar todos los lentes de esta marca o si quiero probar otra, ir viendo. Entonces, déjenme que les cuente que al principio pues obviamente me costó un poquito como ponérmelo, sobre todo sacármelo me costaba, pero Nick me dio un truquito ahí y ya lo hago sin ningún problema. Y realmente por lo que yo lo quería hacer era, porque ustedes saben que a mí me gusta maquillarme y muchas veces me maquillo y no me gusta que los lentes acá, ¿no? El maquillaje se queda así, esto aquí se queda sin maquillaje. Entonces hay días que como que no quiero usar los lentes tan bien, o por lo menos hoy me paré tarde y no me puse los lentes de contacto, entonces me fui con los lentes normal.
Eso es lo que voy a hacer, esa es mi idea básicamente, irme como bandeando entre los dos. Pero me gusta tener la posibilidad de los lentes, ¿no? Por lo menos para un evento o algo, es muy cómodo en ese aspecto. Igual yo intenté, no, hablé con el doctor sobre la posibilidad de operarme la vista, ¿no? Con láser. Y él me dice que realmente yo no, mi problema no es muy grave, mi fórmula es bastante, es bajita, no es nada exagerada. Entonces él me dice, claro, tú te lo puedes hacer, por supuesto que sí, pero yo te digo que con lo que tú tienes es poquito. Me dice, si no te molesta y si te bandeas bien así como está, pues aguanta mejor cuando estés más grande a lo mejor, que la fórmula te puede subir. Pero la verdad es que yo desde que llegué a este país me he estado haciendo la prueba anual y mis números no suben, mis números siempre están ahí o si suben, suben muy poquito. Entonces, por esa parte estoy tranquila porque siento que mi vista no ha empeorado desde que llegué hasta el país, lo que me alegra mucho. Pero bueno, sí, ese es uno de los cambios, así que algunos días ahorita no los tengo puestos, pues me bañé y pues no los necesito en este momento, no estoy viendo televisión ni nada. Pero si algunos días me verán, y el cuento fue que cuando me vino el lente de contacto, en uno de los estuches venían dos lentes de contacto, en el estuche del ojo izquierdo. Y para completar, cáiganse para atrás, uno de los lentes de contacto era azul. Y yo me pongo el lente azul. Y yo le digo, Nis, porque este ojo se me ve azul. Y resulta que cuando me lo quito, todavía tenía otro lente de contacto puesto. Yo no sé qué pasó ahí, de verdad, una locura total. Pero terminé. Vieron que hay gente que tienen como un ojo azul y otro marrón. Algo así me veía yo con ese lente azul. Súper cómico, súper cómico. Pero bueno, me quité ese, tiré el lente azul y me quedé con el normal. Y la verdad que no me puedo quejar porque los lentes me quedan súper bien, no me molestan en el ojo, no siento. Ustedes saben, es como, esto va para las mujeres, ¿no? Cuando te pones pestañas postizas. Ustedes saben que yo me maquillo. Y cuando yo me pongo pestañas postizas, aún acostumbrada a. Es verdad que no me pongo pestañas postizas todos los días ni todos los meses. Por eso cuando me las pongo me siento como que. Pero eso en cuestión de una hora ya se me ha ido. Ya siento las pestañas completamente bien. Y eso tiene que ver también con las pestañas que yo uso. Que yo no es que use nada tampoco súper exagerado. Realmente las que uso son las que me gustan son las de mi Wispies de Ardell, que son, bueno, a mi ojo me parece que me quedan muy bien, muy bonitas y me dan el efecto que me gusta. Pero bueno, en fin, es como eso, ¿no? Es como que irte acostumbrando a eso y ya después ni lo sientes. Miren, total que es tremenda cháchara, les he dado aquí 5 minutos. Pero bueno, era eso que les quería contar porque es que cuando dejo de grabar así siento como que tengo que actualizarlos mucho. Pero esos son los últimos cambios que han habido recientemente aquí en la casa, que ahora uso lentes de contacto y el mueble del baño. Here's TJ. Wants to be an engineer, so start like this. Learning how things come apart. Yep. It's hard to know which way you're just supposed to twist them, but then once you realize it's getting loose, you're like, oh, it's the right one. I'm just gonna try and do it like this. It's not gonna work. It's fuzz on the leg. That's how old this is. Well, that was the site closest to the ground. Yeah, it's probably just dust. If you... grime. But it also is like 3 years old. If you hold that screw head with your hand and just twist that pole, you might have to... There you go. Do the other side. And once I finish that, I'll go down there. And then it'll be done. Do it.
happened? I don't know, the shelf disappeared. Nice job. The shelf, yeah. Nice job. It didn't take that long. It took like 10, 15 minutes. Yeah, multi-tool. Multi-tool. Thank you. Still out. How are we gonna put it down, babe, with a box in a bag? Yeah, that's fine. Buenas tardes por aquí, aquí ando yo que llegué del trabajo y ya de una metida en faena cocinando el temita de la cena, ¿no? Porque estoy poniendo, ahí puse ahí unas papas para hacer un puré de papa y aquí saqué estos brócolis y las salchichas que vamos a comer, que esas van al horno, así que las tengo que condimentar, echarle sal, un poquito de aceite y pimienta y el sazón este italiano, el Italian Seasoning. Y ya las meto a cocinar a 390 grados por 45 minutos aproximadamente. Y quedan divinas. Así que eso es lo que vamos a cenar. Pero yo las voy a meter ahí en el horno para poder ir a bañarme, mejor dicho, ¿no? Miren, déjenme ver si les puedo mostrar. Ahí ya cayó el sol. Pero el sol estaba tan bonito cuando llegué acá del trabajo, estaba así súper fuerte, amarillito, pero ya no se ve. En fin, ya mañana es miércoles, qué maravilla. Miren, cargo los lentes de contacto que les dije. Vean, qué bueno, qué maravilla. Ya, pero ya me los voy a quitar porque me gusta quitármelos cuando llego a la casa para ya descansar la vista y todo eso. Así que les muestro cuando termine la comida para enseñarles la cenita de hoy martes. Por aquí terminé de cocinar, miren, así me quedaron los brócolis. Creo que los cociné mucho, porque deberían quedar más enteritos. Pero las salchichas quedaron así, unas salchichas italianas. Y por acá están los platos, miren. La de Tille yo se la pico para que, bueno, él no tenga que estar sufriendo cómo comérsela. Esta es la de Nick. Y esta es la mía, aquí está así porque le piqué la de TJ acá en mi plato, pero ahora voy a agarrar una para mí. Y esto es lo que nosotros vamos a comer, así que buen provecho para ustedes también, se van a comer algo ahorita.